Sí, ya está más perdido que... Sí, o ha cruzado el río o se ha quedado por arriba la... También puede ser. Tengo el caballo a tomar por culo. ¿Dónde mierda? ¿Dónde coño está? ¿Ya? Buena pregunta, yo creo que... Pff, detrás. Qué feliz es el coyote. Ven ya, coño, que me estoy muriendo. Oh, puta. Que ahora voy, joder, que yo supuestamente no lo sé. Ya, pero hay rumores, están llegando. ¡Córrele, que Ahora me muero! voy, tardo en nada. Dice el que se ha ido a cazar. Voy a ir a ver si en la consultoría pasa algo, ¿vale? Que ha venido alguien a caballo y me ha dicho que se conoce que me están esperando. Así que suerte. Ahora vuelvo. Thank you.
Hola. Mira, suerte. Me puedo tomarla. Ya. Escúchame, suerte que un jinete te ha visto desde aquí y ha venido cagando hostias por el camino a ver si me encontraba. Vale. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Pues no sé, me noto un poco cansada. He empezado a toser muchísimo. ¿Sí? No, para que te hagas una idea, o sea, ¿te no he podido ni montarme en el caballo. Cansada y enferma, ¿no? Supongo. Dolor sí. De tripa. Sí, básicamente. No he podido ni siquiera montarme en el caballo. No puedo correr, no puedo nada. Estoy reventada. No te preocupes. A ver, mira. Espero que te guste la menta. No sé lo que es, o sea que me sirve. Vale, bueno. Por cierto, hay una chica ahí dentro. En la consulta. Me ha dado yuyu y me he ido. Bueno. Sí. Vale, dentro te vas a encontrar una... ¿Cómo es? Plantas, ¿vale? Vale. Mastico eso, ¿no? Sí, espérate. Espérate. Porque espero. Eso a palo seco te va a sentar como la mierda. Tómate una agüita con ello. Entiendo. Vale. Cuando te lo tomes, te vas a sentir bastante bien. Pero claro, te lo tienes que tomar. Vale. Ya, si me lo da, genial. Te da el envoltorio. Claro. Pues creo que se ha caído. No, solamente tienes que agarrarlo. No. Mis gafas no están siendo muy... Mis ojos no están bien, creo. Yo juraría haberla agarrado. ¡Que lo rolees, coño! Estoy en Discord. ¿Pero que he mandado ya los mes? ¿Ah? ¿Pues no salen? ¡Vuelvo a reenviarlo! No pasa nada, pero es que no me han salido. Vale, por eso te estaba diciendo lo de las gafas. Vale. Bueno, no pasa nada. ¡Ay, Dios! Ya me entiendes, ¿no? Ah, claro, no te preocupes. Si la intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Tú traga muy fuerte y con agüita. Ay, ya está. Ay. Al escribir un rumor de entorno, se elige entorno y luego había que poner tú mi... Vale, creo que estoy mejor. Yo no pongo a mi trabajo. Ni dus ni mis. No te preocupes. Ahora vete a jugar con Luna. Chao. Ok. El entorno es un mensaje normal y corriente. O sea, yo me hacía la picha un lío también. Pero el entorno es un mensaje normal y corriente. Pero tienes que elegir el apartado entorno.
semanas. Esperando a ver si por casualidad habría algún domador disponible. Yo, buenas tardes. No me despellejas al bicho y... ¡Ay, Dios! ¡Come on! Bueno, pues no. Por cierto, menos mal que he venido. Estaba aquí ya moribundo. Por Dios. Sí. ¿En serio? Venga ya. Hostia. Perdón. No te preocupes, pero vaya susto más pegado. Perdón. ¿Qué vas a hacer? Yo es que como que Kavar ha decidido ser libre por tercera vez seguida. Ay, Dios. Así que decirle al del establo amablemente que vuelva a traerme a Kavar hasta que Kavar decida quedarse conmigo. Ah, entiendo. Pues yo voy a ir a mirar unas casas. ¿Ah? O sea que... por un asuntillo de mi padre y eso. Ah, ok. Si estás interesado. Yo en teoría me tendría que quedar por la cercanía. Ah, pues quédate entonces. Luego nos vemos. Cualquier cosa de todos modos, pues... tienes mi sí. Para el telegrama. Tranqui, sí. Venga. Coño. Que por cierto, estoy en Discord. Eso es lo que lleva viviendo Eloy. Lo que te ha pasado a ti es lo que lleva viviendo Eloy desde que ha llegado. Sí, pero lo cachondo es que a mí es la primera vez que me pasa y me ha pasado exactamente por la cara. Tipo, estaba feliz de la vida ahí y de repente, ¡pum!, me enferma. Y tú llegas por estar entre las vacas y todo eso, no sé. Ah, no se lo has preguntado al doctor. Ya, también es verdad. Bueno, te voy a ir pasando fotos de las casas que veo. Va, y hay un montón. Sí, y la casa que encuentre, en plan que diga, puede ser una granja o tal, os la voy a pasar, porque como tal esa va a ser la casa de los padres de esta señora. Vale. Ay, que no tengo que ir por aquí.
¿Cuánto rato llevo yendo más? Bueno, me silencio. Venga. Evening, sir. Evening, mister. Evening, partner. Bueno, chica. A ver. Tutoro toto. Tutoro toto. ¿Trabajo? Que tenemos más trabajo, claro. Ah, top. Creo que este es especial porque este tengo que ir apuntando los entrenamientos. No va. Ese da. Ese que. ¿Cuál es? Porque a lo mejor me interesa literalmente dejar aquí a mi pequeña. Pues no lo sé, sinceramente.
Súbete y déjala aquí ya. Va, va, va a ser mejor. Pues espérate, voy a darle una limpiadita. Eso de entrenar los... Bueno, se van a seguir de otra manera que comen. Lo del entrenamiento. No bajas un momento, por favor. Lo hará, lo hará. Un poco asustadizo porque tengo un caballo de entiendo. Ha venido de mal. Estará algo nervioso. Y venir en barco. A veces que yo no veo traumas. Ahora. Sí. Soy doctor. Ok. Arriba. Bueno, como el doctor sabe que soy una kamikaze, ya sí. Me lo acabo secuestrando. Bueno, básicamente. De todas maneras, el caballo que llevo yo es su hermano. Es de la misma raza, solo de distintos colores. ¿Qué raza es? Son turcomanos. Son caballos rápidos y buenos para la batalla. Bueno, vamos al lío. Buen día. Igualmente. Me sale el trabajo por los codos, ¿eh? Ya te lo dije yo el primer día. Sí. Un poquito más y tengo trabajo en otro planeta. Encima con este que me ha dicho que si lo puedo entrenar de una y le voy a juntando las cuentas y al final va todo. Sí, esta gente encima creo que necesita los caballos entrenados perfectamente, ¿sabes? Sí, sí. Él fue el que me enseñó cómo comprar a la reina. Ah. Supongo que por eso viene para acá. Pero no... Ah. Hey. Aló. Eloy, te comparto si quieres que se ensordezca el lobito. Sí. Pero escúchame. ¿Qué? Las casas disponibles, una polla, porque las casas donde... A ver, pero que son las casas que tienen implementadas, me refiero. Ah, coño, vale. Pues, claro, claro. Pues hago el acto de ensordecerse. Vale. Venga. Venga.
Los ojos azules, qué bonito, tío. ¡Es precioso! ¡Es tuyo! ¿Eras tú el chico? ¡Es precioso! Me iba a pillar uno de estos. Pero por lore del personaje es caballo grande y negro. Creo que esta vez no es cosa ni tuya ni mía. Creo que ya son cosas de arriba. Porque todo se está yendo un poco, ¿sabes? Sí, ya me da cuenta. A ti también te ha pasado, ¿no? También te has desmayado. A mí ahora no. Pero las últimas cuatro veces que se te que nos hemos desmayado, los dos, han sido los dos. Al mismo tiempo. Porque antes me lo ha confirmado Kira también. No, que ya es... ¿Eh? ¿Cómo? Que ya desde pasa tanto tiempo junto que te he estado mi desmayo. Ya sobredosis, ¿no? Sí, sí. Tienes sobredosis de mí. Luego que se le hago la fuga, Luego la gente, no, es que... No, claro, es que... Pasáis como mucho tiempo... Soy una droga, súbete. Vale. Claro, te va a tener que bajar, pero bueno. Ya. Por eso te iba a esperar fuera, pero si tú me dices que me suba, yo me subo, ¿vale? No te preocupes. Obediente. Cuando quiero. Vale. Sí, por eso. Vale. Ay. Vamos a comenzar de nuevo el entrenamiento. Bueno. Piensa positivo, así al principio.